Bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Rancho El Picudo. A continuación les mostramos un grupo de novillas y también hay vacas, ¿verdad?, que están en venta, ¿verdad? Cuéntanos, don David, ¿qué cruces vemos acá? Vaya, Cristian, aquí tenemos cruces de Girolando, de Jersey con Frontis y ¿cómo se llama? Jersey. Todas están a disposición, ¿verdad? Todas, sí. Aquí hay 9 a disposición y falta otras allá más. Así que ahí les dejamos el número en pantalla, amigos, para que puedan contactar a don Luis. También tiene WhatsApp disponible, ¿verdad? Sí. Vamos a ver una por una a continuación para que ustedes puedan hacer un recorte, amigos, y tomarle ahí una foto, ¿verdad? La Lucía. ¿Qué edad tiene esta? 30 meses. Así que está disponible, amigos. Vamos a apreciarla un poquito más acá del frente. Hoy vamos a ver la segunda que está allá. ¿Qué edad tiene? 25 meses de edad. La Florcita, ¿qué edad tiene la Florcita por acá? 30 meses de edad, ¿verdad? Vamos con la otra. Vaya, ahora a ver. Aquí tenemos a la Mascarita, amigos. ¿Qué edad tiene, don? 25 meses. Ya estuvo esto. Hoy vamos con esta. Espera. ¿Cómo? Aquí está, amigos, la Zapatilla. Vea qué edad tiene. 3. Aquí va la trenza, amigos. ¿Qué edad maneja esta, don Luis? 30 meses, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección, don Luis, para acá, para llegar aquí a Rancho El Picudo, por si un amigo quiere venir a verlo? Bien, así que ahí pueden contactar a don Luis. Ahí está el WhatsApp disponible, vea. Aquí va a aparecer incluso el número en pantalla a continuación. Pues vamos con la otra. Aquí está la... No la enfoque. Démosla a esta entonces. ¿Cuál es esta, don Luis? El nombre. La Pollita, vea. ¿Qué edad anda manejando esta? 25 meses de edad, vea. Vamos con la que se escapó. Aquí está. Que vea para este lado un poquito. Aquí está la Tilosa, amigos. Está en venta. ¿Qué edad tiene?
estuvo. ¿Cuál otra falta? Ahí está. ¿Esta la van a sacar ahorita o no? En lo que sacan esta. Pues bien, ahí Cristian nos mostró junto ahí con Don Luis y Don David aquí lo que es sus ejemplares que hay en la hacienda, bueno, el rancho El Picudo. Así es que pueden llamarnos a los lugares correspondientes. Vamos a dejar ahí en la descripción el teléfono de Don Luis, pero también ya saben que está el teléfono del canal, o si tienen el de Cristian o el mío, pues también pueden hacer su llamado correspondiente y nosotros lo vamos a atender. Así es que aquí están algunos de estos ejemplares de los animales así que hay en Caster, Brahman, Bronzis, digamos de los más tradicionales, por llamarlos de alguna manera. Así que aquí los tienen en la hacienda El Picudo, en el cantón El Tecomatal, en San Miguel, como nos decía ahí Don Luis. Esperando pues que les haya gustado este video. Querían ver ustedes ejemplares así también, así es que aquí se los estamos mostrando. Y esperen todavía que vamos a mostrar un poquito más de lo que nos permitió aquí Don Luis en la hacienda El Picudo. Pendientes de los siguientes videos.